Bien, en nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Muy buenos días, concejalas, concejales, directoras, directores, gente que nos acompaña en sala. Hoy nos convoca la sesión ordinaria número 25, cuyo primer punto de la tabla es la aprobación de la autorización para llamar a participar a las empresas del catálogo de mercado público, convenio marco, grandes compras para el suministro de combustible de los vehículos, maquinarias menores y equipos electrógenos de la ilustre Municipalidad de San Bernardo, según el oficio interno número 59, de fecha 9 de enero del 2024, de la Dirección de Operaciones Municipales. Directora. ¿Aló? Se le apagó el micrófono. Ahí sí. El power, por favor. Sí, bueno, esto consiste en que nosotros necesitamos pedirle la autorización al Consejo para poder hacer el convenio de grandes compras a través de convenio marco. La ley establece en la ley 19.886, en el capítulo séptimo, artículo 35 bis, dice que previo al inicio de cualquier procedimiento de contratación pública, el organismo del Estado estará obligado a consultar el catálogo del convenio marco antes de llamar a una licitación pública, licitación privada, trato directo, contratación excepcional directa, con publicidad u otro procedimiento especial de contratación. Por lo tanto, nosotros necesitamos la autorización para esto, para hacer la gran compra a través de convenio marco. Ahí, como pueden apreciar en la presentación, está el suministro de combustible, en donde están tanto las bencinas como el petróleo, el diésel. Siguiente, por favor. Les trajimos una mini presentación en donde sale que el consumo de combustible del año 2023, bueno, son total 73 vehículos, tanto propios como arrendados sin chofer, en los cuales, digamos, el mayor gasto se lo lleva a operaciones y seguridad ciudadana, como lo pueden apreciar en el gráfico de torta. Y es importante considerar, siguiente, por favor, que tuvimos una variación en el año 2023 de un 20% del diésel, un 1% de la gasolina 93 y de la gasolina 95 tuvimos una variación del 10%. Siguiente, por favor. Bueno, acá está el gasto anual por dirección y obviamente la dirección que más se lleva el gasto es la dirección de operaciones, que del total del 100% de nuestro gasto, que son 86 millones, el 67% se lo llevan los camiones aljibe, los limpiafosas y los buses. Siguiente, por favor. Y ahí está el gasto anual del municipio en el año 2022 por mes, en donde en total gastamos 175.878.329 pesos. Y la proyección para el gasto para el año 2024 es, de acuerdo, digamos, la siguiente, por favor, a la siguiente tabla, que sería un monto de 200 millones en la suma de gasolina 93, 95, 97 y petróleo diésel. Entonces necesitamos la autorización de ustedes. Gracias. ¿Consultas? ¿No hay preguntas? No. Bien, en votación, apruebo. Gracias. Se aprueba el punto, muchas gracias, directora. Pasamos al punto número 2, que es la aprobación de avenimiento en causa RIT O546-2023 del Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo con doña María Verónica Farías Orellana por un monto de 3.310.000 pesos, según oficio interno número 153, de fecha 29 de enero del 2024, de la Dirección de Asesoría Jurídica. Director. Gracias, alcalde. Muy buenos días, concejalas, concejales, directores, directoras y todos los que nos están viendo. Precisamente se trata de un avenimiento respecto de la señora María Verónica Farías Orellana. Ella trabajó en la piscina temperada, empezó a trabajar en noviembre del 2013 y trabajó ahí hasta junio del 2023. Ella tenía una jornada parcial a honorario, tenía 14 horas semanales
y percibía una remuneración de 310 mil pesos. Pero bueno, tenía 10 años ejerciendo estas labores de honorario. En el juicio ella demandó la suma de 13.480.000 pesos y nosotros llegamos a un acuerdo intermediado también por el tribunal de 3.310.000 pesos, que es lo que someto a la aprobación de este honorable consejo. ¿Consultas? ¿Concejala Mariela Araya? ¿No? Bien. En votación, apruebo. Se aprueba el punto. Pasamos al punto 3, que es la aprobación de la ordenanza municipal sobre extracción de áridos desde pozos lastreros ubicados en inmuebles de propiedad particular, comuna de San Bernardo, según el oficio interno número 1065, de fecha 10 de agosto del 2023, de la Dirección de Asesoría Jurídica. Va a exponer nuestro director de obra, pero antes le voy a dar la palabra a la presidenta de la comisión para que nos dé cuenta de la discusión. Muy buenos días, alcalde, buenos días, concejales, directores y personas que nos ven por las redes. Sí, efectivamente, yo hice una comisión el día 13 de septiembre del 2023, donde fue tratado esto para realizar una ordenanza para pozos lastreros. Y habían algunas observaciones con algunos artículos o algunas palabras que en esta ocasión había quedado jurídico de modificar o solucionar las inquietudes. Pero a mi parecer creo que no fue enviada toda la documentación pertinente. Entonces acá tenemos que ver si los concejales están de acuerdo, a pesar que yo les envié un informe, creo que el día 17 de septiembre, pero habría que ver y darle una vuelta. ¿Ya? Eso. Gracias. Ok, presidenta. Director. Gracias, alcalde. Buenos días también, concejales y concejalas. Bueno, este requerimiento, alcalde, nace a raíz de una auditoría que practicó la Contraloría General de la República, ¿ya? A través de su informe final 459 del año 2021, del 8 de octubre del año 2021, estableció un requerimiento no solo a este municipio, sino que a todos los municipios que generaban extracción de áridos, ya sea en bienes nacionales de uso público, o en cauces en este caso, y en predios de propiedad particular o de comúnmente denominados como pozos lastreros. En el oficio E145726 del año 2021 de la primera Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, estableció que esa entidad edilicia deberá regular la actividad extractiva e incorporar en la ordenanza de los cobros por derechos de extracción en pozos lastreros en propiedad particular, informando de ello documentadamente en el plazo de 60 días hábiles, contando desde la recepción del presente documento. Es decir, teníamos que hacer dos cosas. Primero, regular un derecho que estaba en otra ley, en la ley de rentas municipales específicamente, pero también trasladarla a la de derechos municipales de nuestra ordenanza. Y por otra parte, regular a través de el permiso que debe otorgar el municipio para generar la actividad extractiva. Lo primero, que fue la modificación de la ordenanza de derechos, fue practicada, alcalde, en el año 2021. Y obviamente, a fines de este año también se modificó por segunda vez. En cuanto a los valores, no sé si se recuerdan que antes se cobraba un valor por un porcentaje del avalúo fiscal y ahora es por un valor asociado a un volumen de extracción, ya y de forma mensual. Y esa fue la última modificación que hicimos incluso en la propuesta que se está presentando acá. Dentro de esto, en ese entonces nosotros remitimos varias documentación y generamos las instancias de corrección con la asesoría jurídica. También pasamos por la comisión de la concejala y finalmente llegamos al texto propiamente tal. La otra presentación, por favor. Si lo podemos agrandar para que se vea más. Bueno, este texto fue trabajado desde el año 2021 hasta octubre del año 2023 y establece diversas consideraciones. La principal de ellas es regular el cómo el municipio otorga un permiso que sea solicitado por un particular, ¿ya? Porque esto no es una
No es una ocupación en un bien nacional de uso público, no es una extracción en un bien nacional de uso público, en un río, en un cauce, sino que va asociado a un pozo lastrero. Y esta propuesta, alcalde, constituye o considera primero las generalidades, que son los objetivos por los cuales es necesaria. Segundo, el título 2 de la solicitud, es que establece los requisitos que debe cumplir a nivel de antecedentes para promover la solicitud. El tercer título corresponde a de las extracciones, es decir, la forma técnica e ingenieril del cual se puede proceder y qué condiciones debe tener desde el punto de vista ambiental, si es que fuera el caso, que la mayoría de estos pozos particulares lo tienen. Después hablamos en el título 4 de las obligaciones del permisionario, que también tiene que ver mucho con las condiciones medioambientales, y la de generar topografías de autocontrol, resguardo hacia el municipio, garantía, etcétera, etcétera. Y el título 5 de la fiscalización y sanciones que debemos efectuar nosotros como municipalidad. Y hay un último título que son disposiciones transitorias, que esta me gustaría leerlo. ¿Por qué? Porque hay que recordar, alcalde y concejales, que este tipo de procedimiento de extracción en pozos particulares o pozos lastreros son actividades que llevan muchos años y décadas existentes e incluso actualmente se encuentran prohibidas por nuestro instrumento de planificación territorial. Por lo tanto, están en una situación de congelamiento. Lo que viene a hacer esto es normalizar una actividad que estaba previamente autorizada desde hace décadas, como les decía yo, a través de los de las factibilidades favorables de la Seremi de Salud en su oportunidad y después, en el año 2002, si no me equivoco, que se creó la Ley de Base de Medio Ambiente y ahí se incorporaron muchas de ellas y mutaron al sistema de evaluación ambiental. De esto se genera una disposición transitaria, dos disposiciones transitorias. El artículo primero dice que la presente ordenanza comenzará a regir desde la fecha de su publicación en la página web de la Municipalidad de San Bernardo. Y el artículo segundo dice que se establece un plazo de 12 meses, que es lo que me interesa indicar, para que las personas naturales y jurídicas que se encuentren al tiempo de entrada en vigencia de la presente ordenanza, desarrollando la actividad de extracción de áridos, sin el correspondiente permiso, se adecuen a ella. Es decir, hay un plazo de adecuación para que las empresas que hoy día interactúan, que en nuestro territorio comunal son 6, y de esas 6 hay 4 que estamos en funcionamiento y otras 2 que no están en funcionamiento, se genera en la adecuación propiamente tal. Ya hay que recordar que estos pozos lastreros, por lo general, alcalde y concejales, lo que hacen es extraer material árido de un predio particular y después tienen planes de manejo y de relleno para llegar a una cota cero. Cosa que a mí nunca me ha gustado mucho porque son como eternos y nunca vemos el resultado final. La idea de esto es que ojalá existieran, a mi parecer muy personal, más pozos lastreros, pero con menor cantidad de tiempo de ejecución, cosa que veamos resultado en 5 o 10 años y con un parque arriba, un equipamiento deportivo o algo por el estilo que permita hacer uso y obviamente una compensación ambiental de ese proyecto hacia la comunidad. No sé, alcalde, si quiere que leamos la ordenanza o ya está en conocimiento de todos los concejales. Venía anexa a la ordenanza, así imagino que la habrán leído los concejales y si tienen alguna duda podrán plantearla ahora. Okay. Para no extendernos tanto. ¿Consultas o preguntas? Concejala Romina Baeza. Muchas gracias. Buen día a todos y todas. Nada, por mi parte, como sumarme a la inquietud de la concejala presidenta de la comisión en cuanto a la documentación que nos entregaron, las concejalas que participaron de dicha comisión solicitan dos documentos en particular. Uno es el informe de Contraloría, donde se establece la normativa que va a regular esta ordenanza, y el segundo es el documento de jurídico, donde indica que en realidad esta ordenanza estaría como las observaciones que hace y que en realidad está lista como para pasar a consejo. Y ninguna de esas dos está. Además, esta comisión fue hace mucho, mucho tiempo. Yo creo que sería bueno tener una segunda discusión, volver a pasarlo por comisión, tener la documentación pertinente para que todos estemos bien informados, porque no es algo menor. Es una materia que es relevante, que tiene impacto para la comunidad, sobre todo en materia ambiental. Nosotros estamos viendo los efectos del uso indiscriminado de los recursos naturales, entonces, por lo mismo, yo creo que hay que tomarlo con la mayor seriedad posible y de la mejor forma.
Así que al menos esa es mi solicitud. No sé si los concejales y concejalas estarán de acuerdo. Si usted está de acuerdo, alcalde. Muchas gracias. Presidenta. Bueno, yo voy a hacer solamente una mención que a mí me parece impresentable. Siempre que yo hago una comisión, nunca aparecen los concejales. Siempre van las mismas, que es Karina Leighton y María Laraya. Entonces, a mí lo que me molesta de todo esto, que uno se prepara, hace una comisión, para que nosotros mismos estemos sabiendo qué es lo que acontece, qué es lo que está pasando, de qué se está tratando, y después llegamos a esta instancia y nadie sabe, y es fácil después decir, ah, falta esto otro. Para eso son las comisiones. Entonces, yo rogaría que para la próxima vez, pasado mañana voy a hacer una comisión nuevamente que tiene que ver con otra ordenanza, y me gustaría que ojalá asistan, para que después no tengamos la misma problemática de siempre. Porque aquí muchos hablan que del medio ambiente, que no se hace nada, pero lamentablemente no son capaces de asistir a una comisión. Eso, señor alcalde. Gracias, presidenta. Concejala María Laraya. Mi alcalde, efectivamente, como fue hace tanto tiempo, yo ni siquiera me acordaba, y efectivamente fuimos a la comisión, a la última, que ya fue hace bastantes meses, y fue la concejala Marjorie también, y nos llamó la atención y pedimos estos documentos. Ya no, pero mire, llegando a este consejo, en realidad eso no estaba. Entonces yo también creo que a lo mejor podríamos darle otra vuelta y poder actualizar un poco todos de lo que se trata, porque no sé, ¿qué le parece a usted? Habría que hacer otra comisión entonces, pero en la cual espero que aparezcan, que vengan a la comisión, ¿ya? Para dilucidar todos los temas que queden pendientes. Pero esto ya tendría que ser en marzo, ahora ya no se puede eso. Concejal Navarro. Buenos días a todas y a todos. Alcalde, ¿por qué sale? Estamos desde septiembre y hoy día se tira a consejo. No sé por qué tanto tiempo pasó y ahora, hoy día, justamente, que vamos saliendo, digamos, de vacaciones, lanzamos esta en el punto este, lo tiramos hoy día. O sea, no pienso que tenía que haber sido haber terminado la ordenanza, haberla hecho bien, todo el cuento. Igual asumo que no participé en las comisiones. Eso también yo asumo mi responsabilidad, pero pienso que podríamos hacerla cuando terminan la ordenanza, que pase por jurídico, y de ahí hay que lanzar la ordenanza al tiro al consejo, porque yo tengo 6 ordenanzas también que tengo que tirarle. No quiero que pase el tiempo, que lo que pasó con Marcela, que pasa mucho tiempo y no la tiramos al consejo para que la podamos aprobar. Hablo por mí, en mi comisión han participado hartos concejales, hartos han aportado, y eso es lo que tenemos que hacer todos los concejales, pienso yo. Por eso yo también cometo ese error de no ir a las comisiones, y asumo mi responsabilidad, pero creo que de septiembre ahora a febrero, pienso que mucho tiempo, como que uno pierde el hilo, tiene que empezar de nuevo a estudiarla. Entonces creo que... Y lo que dice también el director, que esta ordenanza tiene que ser cada 10 años revisada y que se auto, digamos, active de nuevo, pienso que también es un punto muy importante, que no quede para siempre, o sea, que quede cada 5 o 10 años que se vaya renovando. Creo que sería también importante ese punto que dice el director. Eso. Director. Sí, yo quiero aclarar, alcalde, que el informe final de Contraloría, obviamente se puede descargar en cualquier momento desde la página web, y ahí está, yo puse en la presentación el párrafo en particular que nos requería generar esta instancia. Eran dos, en realidad, como les decía. Una es incorporar los derechos municipales, que estaban antiguamente en la ley de rentas, ahora transcribirlos a la ley, a la ordenanza local. Y la segunda tenía relación con crear este procedimiento u ordenanza para normalizar los permisos de las actividades que ya preexistían. Y lo segundo, el oficio
está incorporado también en los antecedentes, que es el oficio interno de la Dirección de Asesoría Jurídica, el cual da conformidad a la propuesta que se hizo, y obviamente están mencionados también en los otros antecedentes todo el proceso que venía llevando. De hecho, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son 10 procedimientos administrativos que han llevado esto a nivel de procedimiento de corrección, etcétera, etcétera, y de conformidad. En la última comisión que tuvimos con la concejala también se leyó toda la ordenanza y cada uno de los puntos se fueron explicando y además aclarando en el caso de consulta. Pero obviamente sí es necesario establecer una segunda discusión con el antecedente, etcétera, etcétera. Tendrá que ser así. Sí, solamente considerar que aquí hay una solicitud de la Contraloría General de la República de dar cumplimiento con esto. O sea, no es que se nos ocurra a nosotros hacerlo. Hay una instrucción por parte de la Contraloría de hacerlo y debiese estar hecho, y por eso le damos prioridad para discutirlo hoy día. Lo segundo, a fin de año tomamos una decisión importante que fue la forma del cobro, que eso también va a ir en directo beneficio de las y los sanbernardinos, porque a mayor cobro y a mayor regulación, obviamente nuestros ingresos también se fortalecen. Tercero, por lo que entiendo, lo que se está solicitando está a la vista de todo el mundo. Entonces, yo pediría una segunda discusión, pero me pondría un plazo de mañana, porque pensar en marzo es perder un mes casi de tiempo en su implementación, porque esta implementación también va a significar para nosotros como municipio varias tareas. Yo pediría una segunda discusión para mañana y que dentro de esa discusión, durante la tarde, se hagan las preguntas técnicas al director de obra, al director jurídico, que consideren pertinente, pero que cerremos este tema de una vez por todas, porque como dice el concejal Navarro, de pronto nos vamos quedando en los temas, va pasando el tiempo y no avanzamos. Entonces, yo pediría una segunda discusión para mañana y que durante el día hagamos las consultas respectivas, si les parece. ¿Sí? No, pero hacemos un punto bajo tabla. ¿Lo podemos poner bajo tabla? ¿Sí? Pero el consejo, ¿sí?, mañana, alcalde, es en la mañana, parece. ¿Alcalde? Mañana el consejo a las 10. Presidenta. ¿Podría mandar hoy día enviar los documentos jurídicos para que los concejales estén al tanto? Y mañana hacer una comisión después del consejo, en la tarde. Sí. Mandamos durante la tarde. ¿A las 3 de la tarde? No. Entonces hacerlo en la mañana temprano. ¿Puede ser la comisión hoy día o mañana ante el consejo a las 9 de la mañana? Sí, ya. Tendría que ser hoy día en la tarde. ¿Director? Sí. Alcalde y concejala, para tener claridad, entiendo yo lo que se está pidiendo era una copia del informe final, ¿no es cierto?, de Contraloría. Sí. Y segundo es el oficio de la asesoría jurídica que da conformidad a la propuesta. Son esas dos cosas, ¿verdad? Entonces, Christopher, finalizando el consejo, redactemos un correo con esos dos documentos para que durante la tarde lo tengan en consideración. Yo lo hago llegar inmediatamente. Y le propongo, Presidenta, que mañana ante el consejo a las 9 se convoque a una comisión. Sí, pero ¿a qué hora hacemos la comisión entonces ahora en la tarde? Puede ser mañana a las 9, pues para que tengan mañana la tarde la mañana, para revisar. ¿A las 9 de la mañana? Sí. Bien, me parece. Ya. Mañana a las 9. Hacemos una comisión de nuevo para darle una vuelta de nuevo con la documentación. Ya. Bien, entonces, para que quede todo en acta y conforme a la normativa, lo primero que voy a hacer es pedir el apruebo para una segunda discusión del punto. En votación, apruebo segunda discusión. Y queda el acuerdo de enviar en un par de minutos más los documentos. Mañana Comisión de Medio Ambiente a las 9 de la mañana. Y vamos a poner un punto bajo tabla nuevamente para que sea en la sesión la discusión final. ¿Bien? Perfecto. Gracias, director. Pasamos al último punto ordinario, que es la presentación de la asignación señalada en el artículo 45 de la Ley 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, según el oficio ordinario de fecha 1 de febrero del 2024 de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo. Expone la Corporación de Educación y Salud. Presidenta, no sé si usted quiere aportar algo en este punto, inicialmente.
Bueno, saludarlos a todos quienes están acá, a los concejales, concejala, alcalde y a quienes nos están viendo por redes. No, se hizo una comisión para evaluar el tema del artículo 45. Lo que sí se solicitó en esa comisión era el tema de entregar el listado de que, a quienes se les entrega esa asignación, pero no por cargo, sino con nombre también. Independiente que a lo mejor el nombre en algún momento pueda cambiar, siempre, por lo menos en el año 2021 y 2022, se hizo así. El año pasado no se entregó el listado. Ahora, según el punto de tabla, yo entiendo que es solamente la presentación. No hay aprobación de nada. Se lo van a explicar jurídicamente. ¿Sí? Eso. Porque dice presentación de asignación especial. El punto, no dice aprobación. Ok, vamos a puntualizar la duda. Concejal Marcelo Sepúlveda. Sí, buenos días, alcalde, concejalas, concejales, toda la gente que nos acompaña aquí en el salón y quienes nos ven a través de la transmisión. Bueno, con respecto al artículo 45, también realizamos una discusión en la Comisión de Finanzas, la cual presido, donde tenía por objetivo analizar desde el punto de vista económico los ingresos o egresos que se suscitaran con respecto a este artículo. En esa comisión se solicitó, entre otras cosas, por oficio, el cual algunos fueron resueltos, por eso quiero intervenir porque estoy aportando a la conversación, ustedes se acuerdan que estaban ahí, donde solicitamos el desglose del artículo 45 personificado. ¿A quién iba dirigido? Con nombre, con apellido, ¿ya? Y obviamente entiendo que hay una respuesta ahí legal, jurídica, para que nos puedan aclarar, por favor, ese tema desde lo administrativo jurídico. Y también una de las principales preocupaciones que obviamente que surgió en la comisión y después algunos de los funcionarios me hicieron llegar, era que este artículo 45, si se iba a pagar tocando el per cápita o no. Era algo que tenía que quedar despejado, era algo que tenía muy, muy preocupado, muy alerta a los funcionarios. Entonces, esos dos puntos fueron los que dejamos pendientes en la comisión, que, bueno, por oficio se puede responder, pero es mejor que me lo confirmen, al igual como lo hicieron mediante oficio. Por favor, ustedes, para darle el vamos a la presentación. Eso, señor alcalde. Gracias. Gracias, concejal. Bien. Presentamos y... Perdón, concejal Roberto Soto. Sí, buenos días a todos, presidente, concejala, concejales, a los que nos siguen en la red. Yo tengo una duda respecto al camino que se ha elegido para este proceso de discusión, porque a mi entender debiéramos discutir la línea de financiamiento antes de ver cómo se distribuyen los recursos. O sea, no podemos discutir cómo se distribuyen los recursos si todavía no los tenemos los recursos. No sabemos si vienen del per cápita, si viene una modificación presupuestaria, si viene de una subvención extraordinaria. Aquí, sí. ¿Me permite terminar? Entonces, es lógico, antes de hablar del estudio, saber la línea de financiamiento. Una vez aprobada la línea de financiamiento, que pasa por consejo, si no son recursos, digamos, directamente de la corporación, evidentemente después hay que someterse a la discusión de cómo se distribuyen esos recursos. Entonces yo creo que estamos partiendo de una manera que me parece no la que corresponde. Eso como observación general. Bien, sobre el punto. Sí, sobre el punto. Yo creo que si los dejamos que presenten primero vamos a entender cómo se va a financiar el artículo 45 y de ahí poder ir haciendo las intervenciones. Yo creo que podríamos partir por el principio, que es esperar la presentación. ¿Ya? Eso, señor alcalde. Gracias, concejal. Concejala Romina. Y yo solo quiero decir que creo que el concejal Roberto tiene un punto en cuanto, cuando se presentó el presupuesto, preguntamos insistentemente cuál iba a ser la línea de financiamiento y esa no fue develada. Por tanto, si ahora se va a definir, me imagino que hay que hacer una modificación presupuestaria para establecer de dónde se va a sacar los recursos. Por tanto, bajo esa lógica, entonces sí, hoy día solo se viene a presentar y no a aprobar, porque no está consignado cuál va a ser de dónde sale el financiamiento, ¿cierto? Por eso es presentación hoy.
Alcalde. Al principio no quedó claro cuando se preguntó si era solo presentación, no quedó tan claro que efectivamente era solo la presentación, sino que dijeron como que está todo muy misterioso, como lo vamos a ver, como seamos claros. O sea, sí. El punto dice con claridad presentación de asignación. Escuchemos la presentación. Sí, efectivamente todas las preguntas que se han expuesto se busca a propósito de esta misma exposición responder. Así que si nos permiten vamos a presentar por un lado la mirada técnica respecto a la distribución, posteriormente don Julio Brito desde el punto de vista de la fuente de financiamiento y por último también a raíz de algunas preguntas el abogado de la corporación respecto a la base legal también. Si me permiten la presentación. Como sabemos entonces, el artículo 45 de la ley 19.378 viene a establecer una asignación de responsabilidad, la cual es transitoria y siempre está sujeta a fondos y a presupuestos disponibles. La siguiente. Esta es un poco la distribución general que se está proyectando para 2024. Ya existe también una disminución del punto de vista, entendiendo también la situación de la corporación. Aquí está la diferencia entre 2023 y 2024. Quisimos hacer una comparación más histórica, lamentablemente no encontramos los datos a la vista. Respecto a la nivelación, que es el artículo 45 que se le entrega a nuestros médicos, esto lo que busca, ¿cierto?, es entendiendo que existe una carrera funcionaria donde los funcionarios a partir de ciertos años van subiendo de grado y por ende van recibiendo mejores remuneraciones, lo que busca la nivelación es asignar a los nuevos médicos y a los que llevan hasta 3 y 4 años, una asignación para poder mejorar la oferta para que puedan trabajar en San Bernardo. Esto entendiendo que la base del sueldo mínimo nacional y la asignación municipal que se entrega es muy baja respecto del mercado. Entonces, a través de una nivelación, que es lo que se busca, poder atender una mejor oferta a los médicos para que trabajen en San Bernardo. Para el presente año, ¿por qué disminuye? No disminuye los montos, sí disminuyó la cantidad de médicos que van a recibir esta asignación, es decir, médicos se han ido quedando en San Bernardo, por ende han ido aumentando su carrera funcionaria, es decir, han entrado a la dotación, por ende se han ido bajando la cantidad de asignaciones a entregar. Los asesores, principalmente la Dirección de Salud, que está en la corporación, pasamos de 13.356.000 a 8.495.000. Los directores, que ustedes sabrán, ¿cierto?, son parte del concurso público que se desarrolló. También se hizo una baja de cerca un 20%, de 10.600.000 pasamos a 8.557.000. La unidad de pollos son los encargados de las distintas unidades, ya sea laboratorio, guapo, ahí también la voy a pasar a detallar. También reciben una asignación de responsabilidad de 2.009.000, también se redujo a 1.994.000. Respecto a los encargados GES, estos están en cada uno de los centros, también reciben una asignación, esta se mantuvo en el caso de los centros, la reducción que se hizo fue principalmente en los directores encargados de unidades de apoyo y asesores de la corporación. En el caso de los centros, los encargados de los centros, se mantuvo el monto. En el caso del GES entonces, 1.038.000 pesos. Los encargados de caldera también, que son nuestros auxiliares encargados de prender y en la tarde apagar las calderas, también se les asigna una responsabilidad debido al riesgo que implica en ello. Los conductores de nuestra ambulancia también, por la responsabilidad y la labor que desempeñan en las calles, conductores de nuestra ambulancia. Una asignación del manzano, que es una asignación de riesgo que se ha entregado históricamente en San Bernardo y que ya es un derecho adquirido, por lo cual se tiene que mantener el monto y la forma. Es decir, para 2024 esperamos otorgar mensualmente cerca de 89.392.000 pesos anual. La asignación debiese ser en 1.072 millones. La siguiente. Esto es un poco la distribución del punto de vista de cómo se van a distribuir estos fondos y podemos ver, cierto, lo que la CIA menciona, la nivelación. Cerca del 59% va directamente a nuestros médicos para que se mantengan trabajando en nuestra comuna y como también sabemos que de carácter general los médicos muchas veces se van al sector privado. Esta asignación busca que se mantengan trabajando en nuestros centros de salud, pero también en nuestras urgencias. La siguiente. Aquí está un poco el desglose desde el punto de vista de cómo va a quedar el artículo 45 para los directores de CEFAM y los cuatro encargados de nuestro SECOF. Existe una variación desde el punto de vista también de considerar los directores que tienen responsabilidad en SAPUS, SECOF, postas rurales. También se hizo una diferencia ahí desde el punto de vista de la responsabilidad
en cantidad de funcionarios y extensión de horario que existen, por ejemplo, algunos CEFAM que funcionan 24/7. La siguiente. Nuestro encargado de unidades de apoyo, también hubo una reducción para el 2024, tanto para la UAPO, el laboratorio, la central de ambulancia, el SAR, el COSAM, el Policlínico Rosita Benveniste y Rucahuech. La siguiente. Esta es la asignación de la Dirección de Salud. También hemos bajado en cantidad de asesores, pero también se hizo una reducción de cerca de un 20% en algunos asesores, en algunos inclusive un poco más. Y en algunos casos también lo que se ha distribuido y se ha generado es que respecto a que algunos asesores han pasado de tener un programa a tener dos o tres. Es decir, si bien hay algunos asesores que no se les va a bajar el monto, sí van a tener más responsabilidad desde el punto de vista de asumir más programas, es decir, más tareas asignadas a su cargo. Eso respecto un poco de la distribución de lo que debiese ser el artículo 45 para el presente año. Dejo a don Julio que va a explicar un poco la fuente de financiamiento. Ahí sí. Ahí está. Hay una pequeña lámina que, por mientras la desplega el equipo técnico, debo señalar que ustedes en sesión extraordinaria 64 aprobaron las partidas presupuestarias y en ellas se incluye las asignaciones del artículo 45. Los 7.000 millones están desglosados operativamente en 5.500.000 en remuneraciones, que básicamente son imposiciones, 1.000 millones en la asignación del artículo 45 y 500 millones de pesos en bienestar. Eso totaliza el total, valga la redundancia, de la subvención municipal para el año 2024. ¿Alguna consulta? Bueno, el día 17 de enero se hizo la sesión extraordinaria donde solamente se aprobaron los recursos para la Dirección de Educación e Infancia y Dirección de Salud. De hecho, en ese mismo consejo se preguntó por el tema de bienestar, que no estaba claro si estaba dentro de ese monto, pero nunca se nombró el artículo 45. O sea, dentro de esa subvención, como para que quede claro, porque estaban detallados los totales, pero nunca se habló del artículo 45 como sí. Perdón. De hecho, los recursos esa están tabla aprobados que usted no para lo habíamos visto. Remuneraciones y gastos operacionales. Tengo acá el convenio y dice la que será destinada al financiamiento por concepto de remuneraciones y gastos operacionales. Sí. Pero eso es demasiado ambiguo, muy amplio, genérico. No sé cómo quiere que se lo defina, pero a lo que voy yo, que en ningún momento a nosotros nos dijeron dentro de este dinero está considerado el artículo 45, que equivale a tanta plata, y está considerado el monto para bienestar, que también se preguntó en ese momento. Bueno, nosotros... Porque en el desglose que se hizo... O sea, hay plata hasta julio y que con eso se iban a pagar solo cotizaciones. Entonces el monto baja. O sea, se van a pagar menos cotizaciones, entonces la plata no va a alcanzar hasta julio, va a alcanzar hasta junio probablemente. Claro, que hay dos conceptos que hay que separar. Una es el presupuesto
de ingresos, el presupuesto que ustedes aprobaron, 7.000 millones de pesos. Y otra cosa es el flujo de caja. El flujo de caja, que también lo desglosaron, dice que vamos a recibir 500 mensuales para el sector salud y en abril vamos a recibir 1.000. ¿Ya? Y ahí se libera un poco, ese es el flujo de caja, pero las partidas presupuestarias, el presupuesto aprobado, son los 7.000 y es en el desglose que acabamos de anunciar. Ahora, de la perspectiva de los flujos de caja, que el Consejo propuso una alternativa, y pensando en el artículo 45, también puede ser una solución de salida de caja, conversar y decir, bueno, hay recursos suficientes desde el punto de vista de la caja a contar de abril. Vamos a pagar el beneficio desde enero, pero desde el punto de vista de caja lo pagaremos en abril. Es una opción. Nosotros creemos que podría hacerse un mix en ese sentido. Y, por ejemplo, de los 500 que están pensados para febrero, pagar con recursos propios del per cápita el equivalente más o menos que 80 millones, que es lo que sale ese artículo 45, pagar 80 millones nosotros de las imposiciones con recursos per cápita y liberar recursos para que se puedan cancelar los artículos 45 que corresponden a enero. No sé si me explico. Eso es el acomodo desde de la perspectiva del flujo, ¿ya? Que se pueden optar distintas opciones. Lo importante es que haya un presupuesto y ese presupuesto, a nuestro entender, está con la autorización que ustedes dieron en la sesión 64. O sea, ¿el artículo 45 lo pagaría la municipalidad también? ¿Eso dice la ley? No, la ley no dice eso. Yo le estoy preguntando, así como nosotros aprobamos los 16.500 millones y van a quedar en el municipio para pagar cotizaciones, y acá están diciendo que dentro de ese están los gastos operacionales que corresponderían al artículo 45 y a bienestar, entonces el artículo 45 también va a ser pagado por el municipio bajo ese concepto, eso es lo que yo estoy entendiendo, porque no se le entregarían dineros de subvención a la corporación. O sea, nosotros definimos los recursos que entregamos este año a la corporación a través de un convenio mandato, y dentro del convenio mandato acaba de explicar el gerente de finanzas que está considerado el artículo 45. Entonces, no sé cuál es el punto que quiere hacer, la verdad. No, por eso le pregunto. O sea, ¿la municipalidad pagaría el artículo 45 a los funcionarios de salud? Esa es la idea, que podamos pagar el artículo 45 a los funcionarios, porque es una facultad del alcalde, y lo que yo le pedí a los muchachos, primero, transparentar cuánto es el gasto que se transmite por perfil de cargo y por encargado. Por eso se hizo esta presentación donde se define que los montos que van están establecidos y están definidos. Pues también entiendo que hay una inquietud de los gremios de saber quiénes son las personas. Y entiendo que por eso objetivamente lo hemos puesto de esta manera, porque también se dice jurídicamente, y nos puede agregar el jurídico, que poner los nombres de la persona también podría generar un lío. Por eso, para evitar esa situación, decidimos hacerlo con cargo y con responsabilidad. Lo segundo que he pedido, que a propósito de la situación financiera, que también nos ajustáramos, porque hace un par de años aquí el artículo 45 se entregaba de una manera desproporcionada, sin mucha claridad, y ustedes mismos lo que nos han ido pidiendo a nosotros es ir regularizándolo y ir buscando criterios, y me parece que los criterios que están presentados son claros. Tercero, respecto a lo que preguntaba el concejal Soto, al financiamiento. El financiamiento ya está definido, fue aprobado, hay un convenio mandato y establece los límites de cómo va a ser ese gasto, y entiendo que esa es la presentación que hace Finanzas, que es la propuesta de cómo hacernos cargo de pagar a los funcionarios.
Así es. Sí. Esa es la propuesta y esa es la... Sí, alcalde, yo entiendo eso, pero el artículo 45 se va a pagar solo hasta agosto, entonces, porque hasta ahí están destinados los recursos. En la presentación dice 1,000 millones de pesos, artículo 45, sí. Por lo tanto, esos dineros van a estar garantizados para el plan que ellos tienen financiero. Esos 1,000 millones que es el artículo 45 ya están en la corporación. Están dentro del presupuesto de 7,000 millones aprobados. Sí. Alcalde, sabe que la presentación, en lugar de clarificar, está enredando más la discusión. ¿Qué quiere que le diga? Porque lo que nosotros acordamos, donde usted nos dio su palabra y se firmó un documento, es que los montos que estaban consignados en esta distribución, que es hasta agosto, no se irían a la corporación. Y ahora él nos está diciendo recién que los 7,000 millones de pesos que nosotros parcializamos hasta agosto ya están en la corporación. Y esa es una falta a la verdad. O sea, o nos mintieron antes o nos están mintiendo ahora. Pero hay una mentira. Eso es lo primero. Lo segundo... Acá la distribución que está consignada, que fue lo que se firmó y lo que nosotros aprobamos, dice que esto está distribuido hasta agosto. Si pensaban sacar de ahí los 1,000 millones, lo que debieron haber hecho es consignar esto hasta agosto y el artículo 45 hasta diciembre. Porque se supone que nosotros firmamos un documento que establecía rigidez para garantizar que se pagara en tiempo y forma como lo habíamos conversado. Entonces, ahora yo no entiendo cómo la plata ya está en la corporación o cómo se va a pagar si se supone que la plata no iba a salir del municipio. Ese fue el acuerdo que hicimos, ese fue el acuerdo en el cual todos los concejales decidimos apoyar. Entonces no entiendo qué está pasando, no entiendo por qué nos están dando este tipo de información y por qué todo sigue siendo de palabra y no en la presentación, porque la presentación solo tiene un monto total y todo lo demás ha sido como un enredo de que va, que el flujo de caja, que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, esto es mucho más sencillo de explicar. Entonces, ¿por qué enredan la conversación a tal modo en el que como se empiezan a pillar estas como mentiras? Que eso es complicado. Eso, alcalde. Sí, me gustaría a mí que hubiese sido mucho más clara la presentación porque se enredó gratuitamente. Primero, establecer, nosotros aprobamos recursos para la corporación y eso está definido y está establecido. Y además hay un convenio mandato que está firmado, que está resguardado y que va a garantizar en cómo se van a gastar los recursos. El convenio mandato establece pago de cotizaciones, pero en líneas también distintas. De hecho, ustedes mismos lo pidieron, dijeron educación, infancia y salud. Por lo tanto, cada línea de financiamiento está establecida. Y la presentación que están haciendo hoy día es cómo esa distribución va a dar garantía de que el convenio mandato se cumpla. Eso es lo que se está presentando hoy día. Bueno, sí, esto es una presentación. Está claro que si la presentación no es acorde con lo que están proponiendo, tendremos que hacer una nueva. Bueno, por eso entonces tendremos que volver a revisarlo. Pero, alcalde, ¿efectivamente se le entregaron los 7,000 millones a la corporación? No, pues, concejala. ¿Pero qué es lo que dice, po? Presupuestariamente. Es una discusión técnica. El flujo de caja y además el convenio, por eso les digo, pareciera ser que no se ha leído el convenio, porque el convenio finalmente establece claridad de cómo tienen que hacerse los gastos y cómo el flujo se va a ir entregando. Claro. Y eso lo hemos garantizado con la DAF, con el director de control, a propósito de los pagos que hicimos la semana pasada, de las cotizaciones de los funcionarios de salud y educación, de acuerdo a cómo el mandato lo establece. Y se ha mantenido esa línea de financiamiento a propósito de lo que el convenio establece. Bien, está claro que la presentación no fue muy clarificadora, así que volveremos a plantear cómo avanzamos en el tema. ¿Sí? Que míreme, también, bueno, aparte de todas las dudas que tienen los demás concejales, a ver, cuando se entregó ese dinero, ¿cierto?, esos 7,000 millones, y después apareció el tema del convenio de mandato para que el municipio se hiciera cargo de las cotizaciones de salud, educación e infancia. Ya,
Ese dinero se iba a entregar en cuotas, ¿verdad? 500 millones, no me acuerdo lo que era, ya. Lo primero eran 500, parece, para empezar con las cotizaciones. De esos 500, por ejemplo, se pagaron las cotizaciones, ¿verdad? De salud. En enero, sí. Ya. Pero ahí, ¿cuánto le queda a usted de esa cuota? ¿Cuánto le queda para poder hacer los gastos operacionales, todo eso que incluye el...? Claro, dado que se pagaron hacia final del mes, tuvimos que pagar la totalidad de las imposiciones con esos recursos. La cifra fue 499 y nos restó la diferencia para la corporación. Ahora, en febrero, nosotros podemos trabajar y decir, de los 499 que fueron, que va a ser una cifra parecida, yo podemos financiar 80 millones de pesos. ¿Ya? 80 millones de pesos que son remanentes de las per cápita. Ya, destinamos esos 80 millones, lo atesoramos y lo guardamos. Y cuando me llegue la subvención para los el pago de salud, van a pagar 499 menos los 80, que ya tendría pagado yo. Y ese recurso que se liberó va a destinar a financiar el artículo 45. O sea, está como bicicleteando, dice usted, más o menos, así como para decir un... liberando recursos de un lado para ocuparlo donde se necesita. Ya. No sé. No, vuelvo a insistir, hay un convenio, no nos enredemos más de la cuenta, hay una disposición mensual distribuida de gasto que se va a traspasar a la corporación. Fue lo que yo propuse, pero nadie me escuchó. Concejal Soto. Sí. Aló, ahí sí. Lo primero que quiero señalar que fue lo que yo propuse y di una acalorada discusión cuando se presentó en este Consejo el famoso convenio, que era hasta agosto y que iba a pasar hasta de agosto a diciembre. Íbamos a dejar sin financiamiento al 45, a educación, a salud, a infancia, etc. Bueno, comparto, presidente, que la presentación no, enreda más las cosas y no lo clarifica. Yo propongo que se haga una reunión para que podamos discutir esto en más detalle, con documento a la vista, y poder resolver todas las dudas que se están planteando, porque no queda claro de dónde hacer la plata. Y evidentemente se produce una duda razonable, porque se había dicho una cosa, ahora se dice otra cosa. Entonces pienso que eso enreda más y genera más confusión. Entonces yo propongo que se haga una reunión antes que esto vuelva a presentarse nuevamente al Consejo, para que podamos entre todos desenredar esta confusión que existe en este momento, señor presidente. Bien. Alcalde, solamente sobre eso mismo, hay un punto respecto del tema de los plazos. Nosotros, ya los médicos para este último proceso de enero, ya no se les pagó el artículo 45. Lo quiero poner en la mesa desde el punto de vista de las discusiones que posteriormente se puedan dar, entendiendo que ya hay médicos, sobre todo, que es lo que más nos preocupa y nos pudiese preocupar, porque la otra discusión la podemos dar con los distintos asesores, pero sí me gustaría poner sobre la mesa desde el punto de vista de que hay cerca de 44 médicos que ya en 31 de enero no les pagamos el artículo 45. Lo planteo desde el punto de vista de lo que pudiese significar que algunos médicos quisieran salir de la comuna en alguna situación. Y también sobre el punto de, hay que entender también que el gasto que se da mes a mes varía. ¿Por qué en diciembre, fueron las cotizaciones que se pagaron ahora, fueron tan altas? Porque el mes de diciembre, en general, los funcionarios, no solamente de salud, sino que en general público, reciben distintas asignaciones. Por eso las cotizaciones fueron tan altas. ¿Qué es lo que debiese pasar en los próximos meses? Es que el pago de cotizaciones debiese ser menor a los 500 millones. ¿Qué va a generar eso? Un flujo,
en la corporación desde el punto de vista de que vayan liberando, ya sea para el artículo 45, como también para la cuota que se tiene que asignar al Departamento de Bienestar. Quien nos debiese avanzar hacia agosto es que los flujos, tanto artículo 45 como bienestar, debiesen estar resguardados en la corporación, porque son cuotas que se van a ir generando mes a mes. Hay meses, como ustedes también habrán firmado el convenio de pago, hay meses que van a recibir, van a transferir a salud hasta 1.500 millones de pesos. Por ende, nunca las cotizaciones van a costar, nunca van a salir eso. Entonces, esos son flujos que van a ir generándose en la corporación que nos van a permitir garantizar el artículo 45 de bienestar. Y por último, dejar bien claro que el artículo 45, también como establece la ley, siempre está sujeto a presupuesto. Es decir, que todos los asesores y los propios médicos saben que está sujeto al artículo 45 a disponibilidad presupuestaria. Es decir, que si se aprueba, no significa que se tenga que entregar todo el año. Lo establece la ley. Si a mitad de año, por ejemplo, no existieran los flujos, el sí. artículo 45 se puede... Concejala Cofré. Buenos días a todos y a todas. Quiero sumarme a la solicitud de la reunión, alcalde, porque yo creo que hoy día no vamos a llegar a un consenso porque está muy enredada la discusión. Ya no quiero decir que está bien o mal, porque la verdad que siento que aquí hay un enredo y no vamos a llegar a ningún acuerdo. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es reunirnos con los antecedentes, como lo mencionó el concejal Soto, para que podamos conversar, porque la verdad que vamos a pasar horas acá tratando de ponernos de acuerdo y no lo vamos a lograr. Lo que necesitamos hoy día es llegar finalmente a un acuerdo. Así que quisiera sumarme a esto para seguir avanzando en el Consejo, porque la verdad que yo creo que ya está como muy enredado y no veo por ninguna salida por ningún lado. Eso, alcalde. Sí, vamos a dar una segunda discusión, voy a convocar una reunión para conversar respecto a estos temas. Así que agradezco la presentación y va a ser a la brevedad. Alcalde, me gustaría solo solicitar que en esa presentación... Bueno, primero vinieran detallados los nombres de quienes reciben el artículo. Segundo, me gustaría saber cuántos asesores son, cuántas personas trabajan en Caldera y cuántos conductores hay. Porque me llama mucho la atención el monto tan alto que se le da a asesores y a la gente que menos gana se les da un monto más bajo. Ahora yo entiendo que debe haber una preocupación de parte de los médicos, y los médicos creo que es un punto aparte, porque en el fondo a ellos se les nivela el sueldo con esta asignación, porque esta comuna paga muy bajo, si no, no tendríamos médicos que trabajaran en atención primaria. Pero también hay que considerar que yo creo que igual usted, señor Villanueva, está preocupado porque no recibe su bonito como ese 600 mil pesos que va dentro de esta asignación. Entonces, a mí me gustaría saber los asesores también... ¿cuántos son para...? Porque son 13 millones que se van solo en asesores y la ley es súper clara. Incluso el artículo 45 se puede repartir entre todos los funcionarios de atención primaria. Sí. Eso, alcalde. Bien. Hemos tomado nota y entendemos la urgencia del tema, así que la corporación tendrá que proponernos un plan y una nueva presentación acorde con las preguntas y también una reunión de trabajo para poder abordarlo. ¿Bien? Solo mencionar que sea a corto plazo, entendemos la situación. Aquí tienen que armar una propuesta. Bien. Bien, hemos cerrado la tabla. Pasamos a punto varios, incidentes. Partimos por la Marcela, partimos por Cristina. ¿Incidentes? Partió la Marcela, Cristina... Mañana partimos por Marcelo o por Roberto. Concejala Cofré. Están dando tareas, secretario. Es para que no quede la sensación de favoritismo. Muy bien. Concejal, ¿puedo comenzar? Gracias, compañero. Ya. Mi incidente tiene relación con las... Voy a esperar. Gracias. Mi incidente tiene relación con una situación, la verdad, lamentable que está ocurriendo con muchos sectores de San Bernardo que involucra la seguridad. En Cinco Pinos tenemos unas herramientas que son hoy día las cámaras. Pero tenemos una que hace 7 años que no funciona. Se han hecho visitas en el territorio,
reuniones internas, y la verdad que todavía no existen soluciones de estas. Son tres cámaras las que están instaladas. En algún momento existían dos que se iba a hacer cargo el municipio, que hasta el día de hoy no ha pasado. Las otras cámaras eran DF. Entonces, la verdad es que la preocupación aumenta porque los delitos también han aumentado en la población. Ya sabemos que hay casos graves que han ocurrido en ese sector producto de la delincuencia. Anoche volvió a pasar un acto muy grave en ese mismo sector donde está ubicada esa cámara. Y la verdad que quiero solicitar la urgencia de poder dar una solución a esto, porque si tenemos ya alguna parte de los recursos, yo creo que nos falta concretar. Entiendo que a las 3:30 se sitúa una reunión especial con Carabineros y Seguridad. Voy a estar presente, ojalá que podamos ir avanzando, pero igual quiero presentar este incidente para ver cómo podemos ir acelerando un poco el proceso. Ese es mi primer incidente, alcalde. Entiendo que hay una reunión en 5 minutos en la tarde. Sí, a las 3:30 hay una reunión citada. Ya, perfecto. Y mi segundo incidente, la verdad que no es un incidente, es una invitación a los concejales para que no pase lo que hoy día pasó en la comisión de la concejala Novoa, ¿cierto? La verdad que a todos nos cuesta un poco la participación, pero quiero pedir un esfuerzo. Mañana a las 4:00 p.m. está citada la Comisión de Planificación y Vivienda, donde vamos a ver Pladeco. La verdad que es importante que puedan participar los concejales y las concejalas. Es un instrumento que está en discusión, está en la tercera etapa, entonces de verdad tengo muy poca participación dentro de la comisión, y recuerden que esto después va a pasar por consejo y se va a tener que votar. Entonces nos va a pasar lo mismo que nos pasó hoy. Por eso pido que puedan tener una participación mañana a las 4:00 p.m, se pueden conectar o estar en forma presencial. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Bien. Concejal Navarro. Sí, alcalde, tengo un incidente que está acá en Colón, al llegar a Bulnes, de Cordillera a la carretera, donde están las piletas de agua, donde la gente se va a refrescar ahí en Colón con Bulnes. Creo que es súper bueno. La gente se llena ahí, se llena porque hace mucha calor y es una muy buena medida. Pero los vecinos de los departamentos están ya súper molestos porque la gente va a orinar al frente a los bloques que están ahí, y es lamentable porque la gente no tiene dónde hacer sus necesidades, digamos, y recurre a los departamentos, y los vecinos ya están hediondos y hay de todo. Entonces, ver cómo podemos solucionar ese problema, porque es un lugar público que está ahí, que fue hecho por la municipalidad, y creo que es demasiada la gente que va ahí y están, como le digo, están orinando y están haciendo cosas que no corresponden en los departamentos, que hay unos espacios ahí de cemento que se crea justo una instancia donde podrían estar ocultos para hacer sus necesidades. Y la gente de ahí está súper molesta. No sé cómo podríamos solucionar ese problema, pero tenemos que tomar alguna medida, o tener alguna seguridad ciudadana, no sé. Ver la forma de cómo poder, porque un baño químico es complicado. Es súper complicado. Así que no sé qué me podría dar una respuesta en cuanto a eso, ver alguna forma de que, para que los vecinos no tengan ese olor ahí y que no estén haciendo esas cosas que no corresponden, digamos, están en la vía pública. Sí, vamos a ver, para armar un plan, porque perfecto. Es un poco desafiante poder hacerlo. Es desafiante, justamente, pero tengo que exponer los reclamos a los vecinos, porque hay que ponerlo, para eso estamos. Así es. Vamos a armar un plan para ver qué podemos hacer, concejal. Perfecto. Que de todo sentido lo que está diciendo. Bien, y el otro, bueno, tengo un puro incidente, quiero dar las gracias al Departamento de Administración, porque se limpió ese mismo día el ingreso por Arturo Prat. Así que ahora está limpiecito y está, pero sí que le doy las gracias a los chiquillos de administración. Eso. Gracias, concejal Navarro. Concejala Romina Baeza.
Muchas gracias. Yo tengo dos incidentes. El primero es bien lamentable porque tiene relación con un accidente que sucedió una de las noches en el Festival del Folclore. Un niño pequeño se sentó en una de las gradas y sufrió una lesión en su pierna. Ahí la vamos a mostrar. La familia de todo modo estaba muy agradecida porque se le dio como rápida solución y pronta atención. Sin embargo, me pidieron presentarlo en incidentes para que se tenga más consideración en las próximas actividades que allí se realicen y así evitar un accidente que pudo haber sido aún más grave. Ok. Ese es el primero. Y el segundo es sin imagen. Y solo agradecer como la atención que tuvieron este año los artesanos que estuvieron trabajando en el festival, porque me indicaron que desde la organización tuvieron mucha atención. De hecho, este año por primera vez les dieron colación, entonces estaban muy agradecidos por la consideración. Pero también me solicitaban hacer como unas pequeñas observaciones que tienen relación con el funcionamiento de la plaza, o sea, de la feria, perdón. ¿Por qué? Por redes sociales de la municipalidad salió que la feria estaba abierta desde las 12 del día y no resultó ser así. De hecho, varias personas con movilidad reducida incluso llegaron temprano y la feria no estaba abierta, habían dos o tres puestos. Entonces sería bueno como coordinar mejor como la información con el funcionamiento de la misma. Y lo segundo, que la gente pudiera entrar libremente a la feria siempre, porque igual para el anfiteatro te piden el ticket. Porque también pasa que hay gente que solo quiere ir a ver la feria y ya desde las 8 de la tarde no los dejaban entrar, porque les decían que tenían que tener entrada para el show. Y hay hartas personas mayores que en realidad no están interesadas en ver el show, solo esperan a que baje el calor, porque a las 5 de la tarde, que era la hora que podían entrar, todavía hacía mucho, mucho calor. Estaban esperando que bajara la temperatura, querían entrar y se quedaron fuera. Entonces también como ir afinando esos detalles, pensando que esta es una muestra no solo como de show, sino que también artesanal y con cocinería. Eso, muchas gracias. Alcalde. Sí. Sobre el punto. Mire, vamos a hacer una comisión de análisis, de evaluación del festival. Van a estar todos invitados, pero tiene mucho sentido lo que dice la concejala. Son detalles, hay otros más que hay que, de funcionamiento. Por ejemplo, se le retuvo los perfumes a las personas que iban con perfume, pero no se le anotaba el nombre en el perfume, no había claridad, tampoco se informó qué se iba a hacer. Entonces hay temas que de funcionamiento menor, pero que genera ruido, que podemos mejorar para el próximo festival. Entonces, desde la Comisión de Cultura lo vamos a hacer. Y vamos a invitar a todos los concejales para que esto no siga ocurriendo. Necesitamos urgente un proyecto para modernizar nuestro anfiteatro municipal. Creo que ahí hay un tema importante y dimos un paso trascendente en cambio de nombre, pero me parece también mucho más trascendente que podamos tener butacas, que podamos darle modernidad y mayor comodidad, porque ese accidente que ocurrió tiene que ver con eso, porque tenemos un anfiteatro que ya cumplió, me parece, su vida útil y tenemos que ofrecer mayores condiciones. Por ejemplo, llegó a mi oficina una persona que por problemas de espalda, porque tiene una operación, tenía que estar sentada en un asiento con respaldo, pero tenía una entrada para galería. Entonces, ahí se nos producen problemas, pequeños detalles. Debiéramos tener butaca en todo el anfiteatro, es el sueño que tenemos como San Bernardino. Espero que con proyectos externos podamos cumplirlo a la brevedad. Claro. Y por último, alcalde, igual de todas maneras, como agradecer a todos los funcionarios y funcionarias, porque a pesar de estos detalles, fue una re buena experiencia para los vecinos y vecinas. Yo anduve con una invitada que no era de San Bernardo y encontró que todo estaba de lujo, porque en su comuna la gente ve el festival de pie. Entonces, acá nosotros teníamos banca, teníamos silla. Obvio que todo es perfectible y nosotros siempre desde nuestra postura crítica vamos a apostar a eso. Sin embargo, eso no significa desconocer todo el trabajo invertido y la calidad del festival. Así que agradecer a todos y todas los que estuvieron ahí hasta las 4 de la mañana o más trabajando para que los vecinos y vecinas pudieran disfrutar. Eso, muchas gracias. Sí, alcalde, también una observación.
que en el sector de los libros se cerró el espacio ese, no podía la gente entrar y salir por ahí porque se puso un stand de bomberos, ¿sabes qué era? Que está al lado de la pantalla, y la persona de los libros se tuvo que cambiar para el frente para poder vender, porque los libros también es cultura. Entonces ellos los tenían arrinconados ya, yo sé que a primera instancia era así, pero después se colocó, como le digo, un stand y se obstaculizó la entrada y salida para el público, entonces después no fue más gente a ver los libros porque no tenía la salida hacia la piscina. Entonces también el artesano, bueno, la persona que está con los libros, tuvo que poner una mesa y se colocó a este otro lado para poder vender y también darle cabida a la cultura que vender libros también es cultura. Estaba súper enojado, yo sé que lo van a sancionar, yo sé que lo que hizo estuvo mal, pero era su alternativa de poder vender y de poder exponer los libros. Entonces, también esas cosas son detallitos que hay que trabajarlos. Tenemos que darle a todos que darle el mismo espacio, los mismos beneficios. Pero en general la organización, un 7. Eso. Bien. Concejala. Y después concejala Leito. No, solo decir que concuerdo con la concejala Baez en el sentido de que hay gente que solo va a la feria, pero no va al show en sí, van a comer. Hubo mucha gente que entraban con una bebida y se la hacían botar. Entonces creo que es importante que todos esos criterios queden en un principio estipulados para que también la gente sepa que no la van a dejar entrar con esto. Ya, uno puede entender que es por algo de seguridad, pero eso tiene que estar desde un principio, porque si no la gente pasa lo que dice el concejal, por ejemplo, el tema del perfume, que a lo mejor hay gente que viene de otro lado, se quedó afuera, no sé, y se pasó al festival, pero no sabían estos criterios. ¿Quién hizo esos criterios? ¿A quién se le ocurrió? O sea, todo eso tiene que quedar determinado previamente para que la gente sepa. Y después si pasa algo, uno le dice, esto se sociabilizó por redes sociales, estaba de mucho antes que empezara el festival, entonces no va a haber como poder de alegato en ese sentido. Y también pedirle al alcalde que hay muchos funcionarios, bueno, la mayoría se quedó hasta muy tarde, porque terminó todos los días muy tarde el festival. Sé que a algunos se les va a dar un bono por haber estado estos días, pero yo les solicitaría que eso fuera algo uniforme para todos. O sea, independiente del trabajo que realizó cada uno, igual es un esfuerzo de cada funcionario estar todos los días hasta altas horas y también dejando a su familia. O sea, creo que lo más justo es que a todos se los reconozca de la misma forma. Eso le solicitaría, alcalde. Bien, concejala. Concejala Leighton. Sí, muchas gracias. Bueno, creo que es importante y agradecer, como algunos dijeron, el trabajo de las y los funcionarios. Se lucieron, hubo, la verdad es que mucho desgaste, pero harto trabajo. La gente lo agradeció en las cuatro jornadas del festival. Creo que hay un sinfín de observaciones que podemos mejorar, pero también creo que es importante que reconozcamos que hubo una sesión de la Comisión de Cultura que preside el concejal Soto, en el cual nosotros asistimos e hicimos varias observaciones al proceso. Creo que ese es el espacio principalmente en donde debemos presentar nuestras observaciones, pero también nuestras posibilidades de mejoras a cada instancia. Quizá muchos no escucharon dentro de la intervención del alcalde, en donde él se compromete también a hacer mejoras dentro del anfiteatro, que hoy día está renombrado, y entendemos que es un proceso probablemente no muy corto, pero también hay muchas situaciones que se pueden mejorar en el camino dentro de lo posible, dentro de las posibilidades. Sabemos que es un año de elecciones y ese trabajo indudablemente debe hacerse, pero es mucho mejor además que lo que se realizó el año pasado y asimismo en los años anteriores. Venimos saliendo de una pandemia también, lo cual un año no nos permitió hacer la jornada.
Pero me quedo con el cariño de la gente, los agradecimientos, hubieron entradas, hubieron varias cosas que se pueden modificar y mejorar, pero lo cierto es que la gente lo disfrutó, un espacio amigable, familiar, agradecer también el rincón de lactancia que la Oficina de la Mujer presentó, en donde se podía maternar, muchas mujeres fueron y fuimos con niños, entonces es importante que cada detalle se pueda ir aportando a mejorar el espacio, pero el festival se cierra con 4 noches estupendas, atraso, por cierto, pero todos los eventos son así. Así que solo agradecer y agradecer la asistencia, que además la gente se comportó muy bien, estuvo muy tranquilo, estuvo muy paciente, y eso se agradece sin duda para poder realizar este festival que es único en Chile y que presenta parte de nuestra tradición y nuestra cultura. Bien. La idea es que siempre todos los procesos sean perfectibles y sean mejorados, así que se toma nota de esto. Creo que es súper importante generar una reunión, una instancia de evaluación de los procesos para que efectivamente esto no quede solo en la conversación, sino que quede justamente en los procesos cómo van mejorando en el futuro. Sin duda que tenemos que pensar en un nuevo anfiteatro y en un nuevo estadio. Sí, la infraestructura está bastante antigua, deteriorada. Lamentablemente una cosa de esa naturaleza es una cantidad enorme de dinero, pero vamos a empezar a trabajar en aquello. Ya le pedí al encargado de cultura que conforme una mesa a propósito de la mística y la identidad que tiene el sector para con ellos mismos ir construyendo cómo se imaginan un anfiteatro 2.0. Así que ya he solicitado a Vladimir, entiendo que no está ahora por razones naturales, pero le solicité ya comenzar a construir el camino para eso, escuchando también a los folcloristas de cómo se imaginan su estadio mejorado. Así que eso sí o sí va. Bien. Concejala Mariela Araya. Sí, mire, yo quería preguntar, tengo dos incidentes. Primero quiero preguntar qué pasa con la demanda de MIVA, el tema de nuestros guardias. La verdad que eso va subiendo bastante, pero bastante, más de 1.000 millones. No sé qué, cómo se va a pagar eso, porque primero, bueno, va a ir subiendo cada vez más. Segundo, lo van a empezar a presionar a usted porque es el alcalde, digamos, de acá y tiene que responder. Pero ¿qué van a hacer? ¿Van a hacer alguna modificación? Yo el consejo pasado, ¿se acuerda cuando dije que era un poco terrible? No terrible, pero complicado entregar la subvención y que no sabía si íbamos a poder seguir entregando tanta subvención durante el año porque tenemos ese tema que son efectivamente más de 1.000 millones. Entonces, ¿cómo? Y bueno, y la gente obviamente a la que no se le ha pagado, que esperan, digamos, su dinero. Entonces, no sé en qué va eso, cuándo más o menos podríamos tener alguna respuesta. No sé. Gracias, alcalde. Sí, hay que hacer un pequeño resumen del caso MIVA. En el caso MIVA fuimos demandados porque estábamos en situación de subcontratación. Les recuerdo que en aquella época MIVA dejó de pagar las remuneraciones y no había pagado las cotizaciones previsionales. Entonces lo que nosotros hicimos fue terminar el contrato, pagar las remuneraciones y nos costó mucho, pero pagamos también las cotizaciones previsionales. Disculpe que le interrumpa. ¿Y eso se hizo con la garantía? ¿Este pago que ustedes tuvieron que hacer se realizó con la garantía, o no? La garantía fue un gran tema, eran algo así como 190 millones. Nos costó mucho cobrar la garantía, tuvimos que ir a tribunales para cobrarla y la cobramos en tribunales. No sé si materialmente fueron los mismos fondos, pero efectivamente el pago de remuneraciones que nosotros íbamos a pagarle a la empresa se lo pagamos directamente a los trabajadores y pagamos las cotizaciones previsionales. Entonces, hay que hacer una doble distinción. Nosotros sostuvimos en los tribunales que nuestra responsabilidad era subsidiaria, que eso significa primero vaya a cobrarle a MIVA y después nos cobra a nosotros. Y la otra parte decía que era solidaria, que significa yo puedo ir a cobrarle a cualquiera de los dos. En un sector de las demandas fue solidaria, o sea, a cualquiera de los dos, y en eso ya hemos ido pagando y hemos pagado una buena cantidad de esos juicios que ya han terminado. Y en aquellos que se dijo que el tribunal dijo que era subsidiaria,
resta todavía un camino judicial porque debe acreditarse que se hicieron todas las acciones para cobrarle a MIVA. Y tenemos una estrategia jurídica que precisamente conversé la semana pasada con el alcalde, pero que lógicamente por secreto de defensa no podemos señalarla acá. Pero tenemos todavía estrategias jurídicas para enfrentar eso y, bueno, desde el principio tuvimos una y la estamos desarrollando y resta todavía ese camino judicial. Bien, muchas gracias, muy clarificadora. Bien. Y mi segundo incidente... Le voy a mostrar una foto... Ay, no se ve mucho, ¿no? Ya miré, este es el Cerro Chena. Primero, eso estaba ayer, que a lo mejor muchos no lo vimos, o sea, claramente lo vimos que era, estaban en las a la salida del anfiteatro, como a modo informativo, ¿cierto? Como para que la gente viera la gestión y todo eso. Y, alcalde, mire. Primero... Está mal escrito, ¿cierto? Y después, si ustedes se fijan ahí arriba, que dice la inversión total es de... ¿Cuánto ve usted ahí? Eso no es así, claramente, no, imposible, pues si mire lo que dice más arriba. Entonces, nada, pues es como, a ver, la intención obviamente era poder publicar esto para que la gente leyera y se informara acerca de la gestión, pero... No sé si le van a pagar ese lienzo, no sé quién hizo el lienzo, si lo compraron, no tengo idea. Claramente no, yo creo que no, pues habrá algún ITS ahí, no tengo idea. Estas cosas, fíjese que pasan. Hay un tema también en la Plaza Guarelo, donde se hizo como un pequeño memorial bien bonito a Jenny Barra, que la otra vez lo vimos porque tuvimos una comisión de seguridad y está mal escrito el nombre, entonces, no, pues si le están dando la importancia que merece, con el respeto que se merece, yo creo que no, esos temas no pueden pasar. No sé quién lo hizo, por alcalde, ¿quién lo hizo? O sea, más allá de quién lo hizo, claramente es un error y tiene que ser corregido favorablemente el gobernador en persona y delante de todo San Bernardo. O sea, no, pues ya no se corrigió, entonces... pues si ya estuvo todos los días ahí, digamos. Pero no, yo digo para la hora de que se proceda, digamos, el pago. Lo que quiero saber es si eso lo pagó la municipalidad o viene de otra... ¿Lo pagó el municipio? Ya. Lo voy a averiguar, concejala, lo desconozco. Bien. Bien. Concejala Marcela Novoa. Yo más que nada quiero hacer una observación a modo de para que no se vuelva a hacer para las próximas festival o se trata de que en el póster del festival que promociona el festival está mal hecho donde ponen el tricolor. El tricolor siempre es el lado azul va al izquierdo y el rojo al derecho. Y ahí se denota que está al revés. Es modo sugerencia para que la próxima vez tengan más cuidado con eso, que para mí es algo importante. Eso, nada más. Gracias. Gracias, concejala. Ahí están tomando nota de comunicaciones. Partimos por Marcelo o por Roberto. Ya, concejal Marcelo, tiene razón. Tome nota, por favor, señor. No se ponga celoso, concejal. Yo ya fui último la semana pasada. Hay que aprender a compartir también. Claro. Gracias, presidente. Bien, primero que todo, quiero agradecer por su intermedio a la Administración Municipal por tomar a bien la propuesta de este consejo por el ingreso de los funcionarios el día de hoy. Ya están por interno a los que pudieron optar este beneficio, están bastante agradecidos. Desde el punto de vista personal, humano, así que muchas gracias por eso, por habernos escuchado, ¿cierto? A todo el concejal Navarro que tuvo el inicio, ¿cierto? De que estuviéramos aquí a las 12 y también es partícipe. Y llegó tarde, pero el intento lo hizo, concejal, me imagino que. Yo no voy a decir nada porque yo llegué después incluso, ¿ya? Pero eso, esa era la primera moción que quería hablar. Con segundo, no puedo dejar de referirme al Festival del Folclore, el cual fue una hermosa fiesta
gratuita para todos los sanbernardinos. Es una jornada extenuante, pero llenitas de mucha alegría, cultura, porque vamos a destacar lo bueno. Para lo malo, obviamente, existen personas que están encargadas de eso, que es su deber, y esperamos que todas las recomendaciones que se le hagan llegar, que son constructivas, por lo menos en mi caso, también sean escuchadas, porque la idea es ir mejorando, obviamente, cada vez que pasen estas jornadas. ¿Ya? Eso es lo primero, señor alcalde. Y como segunda recomendación, ya que los incidentes fueron enviados por oficio, quiero agradecer personalmente a la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato y a la cuadrilla municipal, las cuales obviamente resolvieron los incidentes de esta concejalía de manera muy oportuna, con premura, así que felicitarlos y darle el agradecimiento por parte de los vecinos, ya que quedaron muy contentos con las solicitudes entregadas. Eso, señor alcalde, muchas gracias. Muy bien, solamente a propósito de sus palabras, concejal, compartir un poco la alegría de lo que fue el festival. Ayer me tocó compartir con la gente que estaba en galería y la verdad que la gente estaba feliz. Siempre van a haber percances, bailando en la galería, siempre bailando cumbia en la galería. Siempre van a haber dificultades, pero al final del día creo que hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Así que en ese sentido creo que los folcloristas estaban muy felices, quienes son los verdaderos protagonistas de esta historia. Claro que sí. Por la identidad y en segundo lugar agradecerle a los funcionarios y funcionarias municipales también porque a pesar de estar en modo festival ya estaban en modo ayuda a Viña del Mar. Y en eso agradecerle a la Mónica, a la gente de operaciones, a Salud también que fueron incluso, viajaron ayer a acompañar a unas familias que estaban sin nada de apoyo, una delegación de 10 personas que fueron, los mismos funcionarios de operaciones que al otro día estaban con los camiones aljibe, o sea, de verdad. El compromiso es tremendo, de hecho ahora ya están los puntos de acopio en el estadio, aquí en el Fronti, en el Mall Plaza Sur, y ya nos estamos preparando a las 4 en el Mall del Centro. Mira, otro punto más, o sea, la verdad que de verdad se han pasado, chiquillos, y lo quiero decir públicamente, muchas gracias. Así que sigamos nomás, ¿eh? Además el miércoles vamos a estar yendo a Viña del Mar, Dios mediante, con todo el apoyo y toda la ayuda, así que ya salimos de una y ya estamos entrando a otra. Bien, concejal La Mayuri. Sí, alcalde, mire, primero también quería agradecer al personal y sobre todo a los médicos del CEFAM en Manzano, porque las personas que salieron fueron del CEFAM en Manzano. Quienes ayer fueron a prestar ayuda a las áreas afectadas del norte. Quiero contarle que ayer yo fui a Quilpué con Comunidades en Resque, una organización liderada por el exalcalde Leonel Cádiz. Y ahí en terreno evaluamos varias necesidades que hay. La gente necesita camiones para sacar los escombros, porque eso es lo que están pidiendo ayuda de otras municipalidades. Baños químicos, que perdieron todo. O sea, hay lugares que están realmente devastados. Y eso quería pedirle, alcalde, a usted. Si bien es cierto, hay mucha ayuda a Viña y a Valparaíso, pero hay localidades que están muy abandonadas, como Quilpué, Villa Alemana, Las Achupayas, que son localidades que no les ha llegado ayuda todavía. Quizás podríamos, como municipalidad, ir a esas localidades que son menos acontecidas en este momento. Y eso, y también estuve con bomberos de allá y lo que ellos piden es gotas para los ojos, muchas gotas para los ojos porque eso, las lágrimas artificiales, es lo que más necesitan en este momento, bebidas isotónicas también, agua, fruta, también mercadería porque ellos también en sus cuarteles cocinan y entre eso que cocinan tienen que salir a la emergencia. Así que eso. Bueno, mi primer incidente, si bien es cierto, todo están enfocado en lo bueno que fue el festival, efectivamente fue así, pero yo voy a hacer el rol de fiscalizadora, que es por lo que fui elegida, y quiero saber cuál fue la empresa que se contrató para el sonido del festival, porque en realidad el sonido estuvo más o menos nomás. Se acoplaba en muchas oportunidades, mucha gente que estaba en la galería no escuchaba el sonido y se escuchaba, se cortó en varias oportunidades también la luz. Me gustaría saber qué empresa es y cuánto fue el costo y si se va a hacer uso de la boleta de garantía por este tema.
No sé si eso me lo pueden contestar ahora o lo van a mandar por oficio. Por oficio. Pero que sea 15 días, alcalde, porque hay oficios que llevan como más de 2 meses y todavía no los contestan. Y lo otro, solamente he recibido algunas quejas de algunos funcionarios que hasta el día de hoy, que estamos a 5 de febrero, aún no se les pagan sus remuneraciones. Muchos funcionarios en algún momento pasaron de honorario a hacer códigos del trabajo, pero hay muchos funcionarios que hasta el día de hoy están sin contrato. Estamos en febrero, no se les ha hecho renovación de su contrato. También hay algunos que les dijeron que por ser código del trabajo no tenían derecho a feriado legal. En una primera instancia, después les dijeron que no, que sí tenían derecho. O sea, es lógico que tienen derecho. O sea, toda la parte privada trabaja con código del trabajo y todos tienen derecho a su feriado legal. Así que para que eso, por favor, lo coordinen bien. No les están pagando las horas extra y solo recordar que los honorarios que pasaron a código del trabajo después de 2 contrataciones pasan a un contrato indefinido. Entonces también hay mucha gente que ya cumplió 2 renovaciones, ahora debería pasar a un contrato indefinido, pero nadie le ha hecho ni un contrato hasta el día de hoy. Así que desde recursos humanos y desde jurídica vean eso, porque en realidad están vulnerando todos los derechos de los trabajadores. Eso, alcalde. Gracias, concejala. Concejala Karina Leighton. Sí, muchas gracias, alcalde. Tengo 2 incidentes, si me puede acompañar Gonzalo, por favor, con las imágenes. Mi primer incidente. No está la imagen. No está la imagen, parece. Sí, estoy esperando la imagen para poder complementar. Pero si no, no importa, alcalde, necesitamos... Ahí está, necesitamos urgente luminaria entre el cruce de Avenida Presidente Jorge Alessandri y Avenida, entre el cruce de Soprole y Watts, más corto en realidad. Sí, ahí volvemos al primer incidente. Lamentablemente tenemos mucha comunidad que cruza ahí, vecinos y vecinas que además trabajan en dichas empresas, y lamentablemente durante la noche es súper problemático por el tema de tránsito no tener ningún grado de iluminación que les permita volver o llegar seguros a su trabajo o volver del mismo. Entonces, si pudiera implementarse luminaria dentro de ese espacio y ese sector, se le agradece, alcalde. Mi segundo incidente, Gonzalo, porfa. Ahí. Tenemos específicamente en Ducot, frente al 14771 o Ducot con Colón, esta problemática en la vereda, alcalde, es un riesgo. La verdad es que si ven y se nota claramente, la vereda es súper angosta. La gente tiene que bajar a la calle, es un riesgo, la verdad es que ni siquiera está bien señalizado. Me imagino que vecinos fueron quienes instalaron eso para evitar que alguien se cayera, pero es inminente un accidente en ese espacio y sería importante que pudiéramos corregirlo o por lo menos señalizarlo hasta una corrección pronta para que podamos prevenir cualquier tipo de daño a cualquier persona que pueda transitar por ese espacio. Y para cerrar, solo agradecer, pero hacer una mención especial, agradecer a Comunicaciones que transmite nuestros incidentes, está transmitiendo además el Consejo Municipal, que si bien anoche el equipo salió a las 4 de la mañana de sus labores del festival, hoy día está desde las 8:30 trabajando. Muchas gracias, chicos y chicas. Sabemos que están cansados, pero la municipalidad tiene que seguir a disposición de la comunidad y se agradece por su trabajo. Solo eso. Gracias. Gracias, concejala. Concejal Soto.
Gracias, alcalde. Tengo un incidente que me han planteado los vecinos de La Herrera, la Junta de Vecinos de La Herrera, respecto del inmueble abandonado, que es una extensión del Jardín Infantil Isa Laguna Rayén, que forma parte de un proyecto, subtítulo 33, y que por años se han generado compromiso de terminar las obras y por distintas razones las obras no han quedado a medio hacer y hoy día se encuentra el inmueble totalmente abandonado, se hacen fiestas permanentes generando inseguridad a los vecinos del sector. Alcalde, esto lleva por lo menos de la administración anterior, llevar unos 5 años, entonces hay que tomar una decisión. Ellos han solicitado el comodato de este inmueble, se ha dicho que el comodato está lo tiene la corporación y que forma parte del proyecto de extensión de la Sala Cuna, me parece bien, pero si ya lleva 5 o 6 años y las cosas están igual y se transforma en un problema para los propios vecinos del sector, hay que tomar una decisión, ya no podemos esperar más, hay que tomar una decisión. Y eso es lo que yo pido, señor alcalde. Los vecinos ya están muy molestos porque además les genera otras externalidades, vuelvo a decir, se hacen fiestas, tomateras, gente en estado de ebriedad, asalto, está muy oscuro también en torno al inmueble, entonces eso no puede continuar y hay que tomar una decisión y buscar una solución definitiva. Yo sé qué ha ocurrido ahí, las empresas la abandonaron, pero ya llevamos, de llevar esto unos 5 años a lo menos. Entonces, las mismas tías del jardín están hacinadas porque están trabajando en una parte del jardín. Entonces, si se toma la decisión de terminar la obra, háganlo. Ahora, si no lo van a hacer o no están las condiciones para hacerlo, no están los recursos, si el convenio expiró y no es posible hacerlo, entonces hay que buscar el otro camino y entregarlo, responder a la petición que tiene la Junta de Vecinos. Pero yo pido, alcalde, no que me respondan, que tomen la decisión, si yo no quiero que, o sea, pido que lo hagan por escrito, pero más bien tomen la decisión, pues ya no puede, esto no puede esperar más. Bien. Yo quiero decir, porque los vecinos también indignados, entonces ellos querían venir al consejo, yo les dije, voy a plantear el tema, pero vamos a seguir el camino lógico, pero si no hay una solución pronta, bueno, los vecinos tomarán también un camino de movilizarse porque ya no aguantan más, justamente porque la fiesta, la inseguridad, los asaltos, el abandono es pan de cada día. Gracias, señor alcalde. Bien, vamos a ver qué, porque eso administrativamente viene, como usted muy bien lo plantea, hace bastante tiempo sucediendo. Vamos a volver a ponerle el diente al tema, ¿ya? Bien, si no hay más incidentes, se levanta la sesión. Muchas gracias.